Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos tengan un agradable día. El día de hoy nosotros nos encontramos en la TV Chutecutli, donde hablaremos acerca del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Mi nombre es Juan David García Hernández y soy del Grupo 3D, dirigido por el profesor Hugo Salerna Medina, donde hemos trabajado los juegos didácticos y la convivencia en la familia. Mi compañero Gael del Grupo 3E está trabajando con la profesora Griselda Morales Mantilla acerca de la obra de teatro y cómo afecta en la familia. Mi nombre es Dalisa Cuálades Hernández, soy del grupo 3E y estamos trabajando con nuestra tutora, que es la profesora Griselda Morales Mantilla, la cual nos puso a hacer una obra incluyendo a todo el grupo para así poder participar entre todos. Se habla sobre la importancia que tiene la familia y la debe de tener. Entre ellos tenemos que aprender sobre el afecto o la equidad entre las familias, que todos tienen que ayudar. En mi caso del grupo 3D, dirigido por el profesor Hugo Salerna Medina, nosotros tenemos una gran diversidad de juegos. Por lo tanto, lo tratamos de hacer de una manera más didáctica para que todos de una manera más colaborativa trabajen en la familia y vean la importancia que es tener unos a los otros. Bueno, en este tipo de taller nosotros hemos trabajado diferentes aspectos, como son el apoyo, cómo es que la familia puede apoyarse entre sí, la equidad, que cómo puede tener diferentes oportunidades para los derechos, la convivencia entre la familia y cómo también es importante. Y mi compañero les dirá algunos otros aspectos. El afecto sería uno de ellos, que se tiene entre las familias también, que sería el afecto de amor entre madre y padre, el afecto que le tiene un hijo a una madre, o la empatía, que en este caso sería ponerse en el lugar del otro para lograr hacerlo mejorar. Esto sería todo por nuestra parte. Espero que con mucho entusiasmo que ustedes asistan. Esto sería todo. Gracias. Hasta luego.